Me vengo para acá. ¿Cómo estás, Roxana? Correa, Diego Cousilla. ¿Cómo les va? Coordinadora de Mi Morena, artista plástico. ¿Cómo andan? Bien, bárbaro. ¿Disfrutando el carnaval? Disfrutando, por fin llegó febrero. Qué lindo, llegó, ¿no? El carnaval. Disfrutando y esperando ahora, sí, esta última semanita. Yo decía que lo despertamos un rato antes, Dios Momo. ¿Eh? Despertamos a la bestia, después hay que aguantarlo, ¿no? El tipo te manda o lluvia o ola de calor. No hay, término medio, no hay nada. Qué tremendo. Veníamos bárbaro, pero bueno, hoy nos quedamos con esas ganas de... de arrancar por la avenida del tambor, como me gusta decirle, Isla de Flores. Exactamente. Que te quedan esa gana de salir, pero también te queda esos días que te sirven para un montón. Sí. Sirven para terminar y para entreverarte. Claro. ¿Y cómo viene con ese trabajo? ¿Cuándo empezó el trabajo de Mi Morena para este...? Y bueno, en realidad este año fue un año un poco difícil para nosotros, pero diferente. Tuvimos que dar prueba de admisión, bueno, por todo el conflicto que ya saben que tuvimos el año pasado con Aníbal Pachano, el artista que vino a salir con nosotros, y bueno, no estaba fichado. Hicimos que saliera igual porque él vino a vivir esto y bueno, sufrimos las consecuencias. A vivir la fiesta, ¿no? Quedamos últimos porque nos sacaron los puntos. Entonces, bueno, tuvimos que dar prueba de admisión, nos preparamos con muchas ganas y bueno, ahora muchas ganas para este desfile de llamadas con este espectáculo. Acá me surge una pregunta. Mi Morena siempre nos ha dado justamente eso, ¿no? Una nota distinta, algo diferente. Por ahí también se le tilda de que fue la primera comparsa que hizo el corte. Exacto. Claro. Y, y a partir de ahí empezaron las demás. Que en realidad... ¿Qué tenemos para este año? ¿Hay alguna sorpresa que se pueda contar o no? Hay una mezcla. Hay una mezcla, opa. Estamos incluyendo en la parte de toque folclore. ¡Apa! Exactamente. Interesante. No viene ninguna figura. No vamos a decir, no va a venir ninguna figura. Pero por algún lado, tenemos un grupo de baile. No nos van a suspender. Tenemos un grupo de baile folclórico. Qué bueno. Que se incorporó a nosotros. Y bueno, nos van a acompañar en el espectáculo de este año, que es un homenaje a las lavanderas. Un personaje que, bueno, está un poco abandonado, a la lavandera de la época esclava, ¿verdad? Sí, donde sabíamos, bueno, iban a lavar la ropa en el río con las piedras y, bueno, eso después fue evolucionando con las tablas. Llevaban la ropa y lo que hacemos es, el homenaje es de principio a fin de la comparsa. O sea, desde la parte de los trofeos, las banderas, de la pintó Pablo Sobrino, que están hechas a mano totalmente, las bailarinas, digo, vestidas ellas como lavanderas, con la ropa, como vos decías, y tenemos los tambores que acompañan. Yo paso a tu chivo los tambores pintados por Diego Cousilla, como todos los años. ¿Y cómo estás con ese tema? Estos días que te van a dar una semanita más. A mí me jugó en contra porque Juan Ramos... ¿No pudo venir? A él siempre se le ocurren cosas. Claro. Entonces, y le diste casi una semana más. Cuando está todo casi pronto, para que le falta delinear. Claro. Pero venimos bien y la verdad que la propuesta... más allá de la parte de toque, la parte de candombe, nos enfocamos en la parte visual y viene armadita de principio a fin. Qué lindo. Vamos a recordar, ustedes van a estar desfilando el día jueves, ¿en qué lugar? El sábado. ¿En qué lugar? Desfilamos en el 15. El 15 lugar, 15, perfecto. Son 23 más, exacto. 23 cada noche más las que acompañan, las que van invitadas. Sí, perfecto. Y bueno, así que con muchas ganas de este desfile de llamadas, presentando la propuesta nuestra, que esperemos que les guste y que la entiendan. Viene todo en un formato compacto, visual, lindo. Lindo. Y bueno, esa es la propuesta de nosotros. El cuerpo de baile con unas lavanderas modernizadas, ¿no? Por supuesto. Y ahí está también nuestro toque de innovación. Impecable. Este año. Bueno, ¿les parece si vemos un adelanto de lo que va a pasar este año? Sí, un placer enorme, ¿eh? Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. De verdad. Lo prometíamos, no nos íbamos a quedar sin llamada nosotros. Y acá está, la gente de Mi Morena, señores. Sí. ¿Me trajeron todo? Perfecto. Señores, Mi Morena, música, maestro.
estudio. Qué divino este toque.